amenazas de violencia y homicidios son cosa de todos los días para la prensa mexicana. Así lo admitió la comisión. Francisco Ortiz Franco. Presente. Héctor Félix Miranda. Presente. Iván Rosa. Presente. Iván Rosa. Presente. ¿Me podrías decir quién eres? Mi nombre es Federica Almeida. Soy fundadora y subdirectora general del Frente Tijuana. ¿Cuántos cuerpos van? Creo que 16 hasta ahorita. Esa pobre gente se subió a ese camión con la única ilusión de una vida mejor. Este caso no es como todos los que hemos hecho. Lo que nosotros tenemos que ofrecer es eso que nadie más puede hacer. No todos los días matan a un candidato a la gubernatura del estado. Esto es la noticia del año. Quiero formar parte del equipo que lleva esta historia. Ayúdame a investigar qué está pasando. Tú tienes los contactos. ¿De qué lado estás, En ningún lado. Solo estoy ofreciendo mi punto de vista. ¿Qué te está aquí ese corte? ¿Qué te está la cara? Eres periodista, no juez. Los periodistas se acostumbran a vivir con la muerte a un lado. Piensan que eso es normal. Pero no lo es.